Bueno, ¿cómo están? Saludarlos a cada uno de ustedes. Nos encontramos en el barrio Lotes con Servicio, precisamente en la casa de la familia Ibáñez, donde ellos están realizando un comedor, un merendero, para darle alimento a diferentes chicos que viven aquí en la zona sur de nuestro lugar. Por eso hemos llegado hasta este lugar para que contarles a ustedes un poquito más sobre esta linda actividad que realiza esta familia, dándole alimento a las personas que más lo necesitan. Bienvenidos. Bueno, vamos a buscarla a Paola, quien es la encargada de cocinar y de atender a cada uno de los chicos, porque ellos se juntan todos los días al mediodía, en la cual le brindan diferentes alimentos. Bueno, aquí está Paola. ¿Cómo le va, Paola? Si puede venir. Bueno, cuénteme un poquito sobre lo lindo y el corazón grande que usted realiza en brindarle alimento a los diferentes chicos de esta zona que por ahí no tienen para el mediodía para comer, que les brinda un plato de comida. Sí, muy buenos días y le agradezco por haber venido a visitarme. Y sí, lo hago con mucho amor porque les hace falta de verdad a los niños, por eso lo hago. Y todo lo que llega acá, los chicos se benefician, porque todo lo que me traen se los brindo a los niños. Más o menos, ¿cuántos chicos son los que están brindando ahora esta linda? 45, pero a veces vienen más. Pero vienen así por etapa, ¿ves? Primero vienen uno, después vienen otros y así. Casi. Algunos cuando salen de la escuela vienen, después los otros antes de ingresar. Sí, sí. Por ejemplo, hoy están comiendo los que están por ir a la escuela. Los que están por ir a la escuela. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? Cuénteme. Mire, yo cuando me dieron esta casita, yo hice un hornito y empecé a hacer pan para mis hijos y para mí. Y bueno, venían todos los chiquitos y me pedían un pedacito de pan. Y de ahí nació la idea de hacerles una taza de té, por lo menos, y con el pan, para que ya les sea más, que se alimenten más ellos. ¿Todos los días los esperan los chicos? Todas las tardes, y bueno, y 3 días a la semana el almuerzo. Bueno, ¿únicamente es almuerzo o también es merienda lo que usted le brinda? De lunes, miércoles y viernes, almuerzo, y de lunes a viernes es la merienda. Bueno, ¿nos puede contar, porque nosotros vamos a hacer este programa, un bloquecito especial, a dónde los cocinas para que nos muestre un poquito? Sí, para acá y le voy a mostrar dónde tengo el fuego, ya sí. El pan. ¿Qué cocinó de rico en el día de hoy? Tallarines. Está lindo, el clima se presta. Y sí. También, bueno, realiza pan casero en la cual usted le brinda a los chicos. Sí. ¿Cómo le va, maestro? Muy buenos días. Mire, justo ahí tengo el pan y por acá le muestro que acá donde... Esta es la cocina en la cual usted realiza, me imagino, los riquísimos platos que le brinda con mucho amor a cada chico. Sí, porque gracias a Dios todavía nunca me han dicho, está fea la comida, siempre chiquísima. qué bueno, me alegro. ¿Usted ha recibido alguna ayuda de algunos políticos? ¿Se ha acercado gente para colaborar con usted? La ayuda es de la gente de acá del pueblo, casi los políticos muy poco, pero igual las veces que se han llegado, yo les agradezco cuando me han traído algo, sí. Pero siempre con lo que yo estoy ahora es con la ayuda de la gente del pueblo, de los jóvenes, de los chicos, carnicerías, como por ejemplo el señor Nene Cáceres, ayer me trajo que con lo que estoy haciendo ahora el tallarín. Claro. Muy agradecida de él. Bueno, además también, eso le quería decir, ¿cómo tiene que hacer la gente que esté interesada en ayudar, en colaborar con algún alimento no perecedero, con algo que les sobre en sus casas? Es acá, en mi casita acá, porque yo teléfono no tengo, no manejo nada de esas cosas. El que quiera puede venir acá, que acá estoy yo todo el día haciendo cosas para los niños. Para todos los chicos, sí. Bueno, cuénteme, por ahí usted necesita también la colaboración de algunas casas comerciales, ¿la están ayudando? ¿Si puede agradecer a alguien, si usted quiere? Sí, sí, muy agradecida de los autoservicios que se han llegado la semana pasada, he venido a autoservicio de Don Chiche, de Shomai, sí, de negocio de una chica Mary Gómez, también ella me brinda 2 kilos de pan todos los días, a veces me queda medio retirado de ir a buscarlo, pero claro. Ella tiene la voluntad de colaborarme con ese pan. Bueno, si parece, no sé si usted, ¿cuánto son los integrantes de su familia, además de todos los chicos que vienen acá? Y mi familia somos 7, son 5 chicos y nosotros 2. Y bueno, sí. Bueno, es una linda, muy linda iniciativa para contagiar a toda la gente de Chepes, para aquellas personas que quieren ayudar, que se lleguen, que las puertas están abiertas. Sí, y yo muy agradecida porque mucha gente viene y me colabora. Y más de todo a mis familiares, que todos se acercan y me dan una mano a veces, sí. Bueno, me dice que está para salir el pan. Está saliendo el pan casero. Vamos al hornito. Vamos al hornito. Ahí le
donde también hacen el riquísimo pan casero que también en la cual ustedes les brindan a cada uno de los chicos. Sí, sí, acá donde hago, a veces hacemos hacer 3 o 4 veces, ve que es chico, sí. Y los chicos son muchos y bueno, y tengo que hacer esa cantidad de veces de pan. ¿Cuántas veces hornea por día? 3 veces. Tres veces. Ajá, bueno, y también, bueno, gracias a Dios, por suerte, las jarillas las pueden sacar de acá de muy cerca, sí. Así que eso tampoco no es un gasto en la cual tienen. No, y esta semana estoy muy agradecida porque los chicos de la EPET me han traído esa leña, y sí, y ayer he andado justamente trayendo yo con mi marido la jarilla para el pan. Perfecto. Bueno, Paola, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de su casa para que nosotros podamos difundir esto que usted está realizando de brindarle un alimento acá a las personas y a los chicos que más lo necesitan. Sí, yo muy agradecido de ustedes porque capaz que con este medio la gente me siga ayudando porque yo sola es imposible de hacerlo, son muchos chicos y eso es lo que le agradezco muchísimo a ustedes por haber venido, muy agradecido. Bueno, sí, dígame la dirección, así las personas que están viendo el programa pueden llegarse a ayudarla. Barrio Lote con Servicio, Manzana 168, que es la última a la izquierda, casa número 2. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy agradecida.